Bueno, mira, ahorita a raíz del tema COVID, pues seguimos haciendo todo en forma virtual. Ahorita, pues bueno, desafortunadamente no tenemos la forma ya de dar el seguimiento a la problemática que tiene ahorita la sociedad y la integración familiar. Seguimos haciendo todo virtual, no tenemos desafortunadamente los psicólogos que nos han ayudado darle seguimiento a la ayuda que la gente solicita. Ahorita hemos estado abarcando, pues, gracias a la tecnología, pues hemos estado abarcando regiones, ya como estuvimos trabajando con gente en Mexicali, Baja California, hemos estado trabajando en Piedras Negras, en Monclova, en Torreón, en Matamoros, y aquí en Durango, en Santiago, en El Salto, en Gómez Palacio. La actividad pues se acrecentó prácticamente, pero pues, digo, ya como platicamos, el apoyo ya físico de la que la gente nos ha pedido el apoyo, pues seguimos sin poderlo hacer. Esperemos que este semáforo nos permita continuar hacia un semáforo verde y podamos hacer nosotros ya las cuestiones nuevamente físicas y poder ayudar a la sociedad ya en forma como lo veníamos haciendo, porque mucha necesidad, mucha ayuda pide la gente ahorita, mucha violencia doméstica, mucho alto nivel de consumo de alcohol en los jovencitos, que a pesar de que es virtual, pues nos alcanzan ellos a comentar su problemática. Y pues nosotros seguimos adelante hasta donde la situación nos lo permita. ¿Más o menos tienen una continuidad de cuándo podrían empezar a trabajar físicamente? Fíjate que no hay. Ya ves que hubo una declaración de la Asociación de Escuelas Privadas, donde ellos decían que tal vez ellos ya pudieran reiniciar sus trabajos en forma ya física, pero pues hay unas declaraciones por parte del gobierno donde dice que la situación no está dada. Ellos hablaban del marzo. Si se llegaran a dar las cosas en marzo, nosotros inmediatamente nos reintegramos a nuestras actividades. El grupo de trabajo de nosotros pues sigue vigente, todos están al pie del cañón, pero haciéndolo desde el sistema virtual, desafortunadamente.